Bienvenidos todos a esta, la cuarta entrevista ya de la jornada de orientación para elección de módulo. Esta va a ser además la segunda entrevista de logística hospitalaria particularmente. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Luis Rojas Arce. Él, déjenme contarles, que es ingeniero metalúrgico de la Universidad Nacional de Trujillo. Posteriormente realizó tanto maestría como doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estamos frente a otro experto. Como recordarán, ya habíamos tenido a la profesora Zaida. Tenemos a dos excelentes profesores con nosotros y muchas gracias por estar con nosotros, profe. Bueno, para introducir, de igual forma que la vez pasada, ¿nos podría decir con sus propias palabras qué es la logística hospitalaria y qué importancia puede llegar a tener, por favor? Sí, claro. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que están tomando ustedes para justamente hacer una labor de difusión de lo que es y para los demás alumnos y otras personas que nos están escuchando, pues puedan ir teniendo un poco de conocimiento acerca de esta pues bonita carrera, diría yo, nueva y bonita carrera de la UNAM, que es Ingeniería en Sistemas Biomédicos, específicamente del módulo de logística hospitalaria, del cual, bueno, voy a platicarles un poco, ¿no? Y respecto a lo que me preguntas, pues de manera sucinta, que quisiera que se queden entendiendo, pues por las definiciones, y digamos que así en mis clases luego me gusta aplicar, pues logística hospitalaria referido a la logística dentro de los hospitales, de una manera general, ¿no? Pero ya entrando en detalle, se refiere a gestionar, administrar ciertas unidades médicas relacionadas a salud para brindar servicios de salud y atención hospitalaria que garanticen la mejor calidad en la atención y satisfacción de necesidades específicas de las unidades médicas, obviamente teniendo en cuenta a los médicos, a los especialistas y del usuario, con un enfoque humano orientado a competitividad y productividad, ¿no? Entonces son muchos elementos que igual a lo largo de esta plática vamos a ir entrando un poco en detalle en cada uno de ellos. Muchas gracias, profesor. Y bueno, justo para empezar a entrar a este tema, nos gustaría saber en qué proyectos ha trabajado o está trabajando justo sobre la logística hospitalaria. Sí, específicamente soy pues de reciente incorporación a la UNAM. De hecho, estuve un tiempo fuera, acabando el doctorado, pues fui a trabajar a un centro de investigación CONACYT en el área de transferencia de tecnología y de innovación. Y es ahí donde he tenido un poco más acercamiento con temas de logística hospitalaria. Aquí mismo en la UNAM, también les platicaré un poco respecto a esto, pero quiero empezar por la experiencia que tuve en este centro llamado Infotec, que es parte, como comento, de la red de centros CONACYT, ¿no? Allí lo que realizábamos específicamente respecto a logística hospitalaria, que sigue siendo todavía un tema pues un poco novedoso desde el punto de vista empresarial, que es el aspecto que me tocó ver, es una serie de proyectos orientados al manejo de la información. Información relacionada con esta serie de productos, de esta serie de recursos o de entidades que se mueven dentro de este proceso logístico en las unidades hospitalarias. Entonces, tuve alguna oportunidad de estar con estos proyectos, ahorita que me preguntabas respecto a qué proyectos he estado en esto, en la integración de soluciones acerca de identificación para el mejor uso en cuestiones de poder asignar tanto equipo médico en el hospital general o en algunos de ellos donde se identificaba dónde estaban específicamente orientados cada uno de estos equipos y podías hacerle un mantenimiento, porque pues lamentablemente había, y de repente no puedo explayarme tanto por cuestiones de confidencialidad, pero pues había una problemática que por ahí tendían a desaparecer ciertos equipos médicos y lo que se buscaba es saber en qué momento estaban y en dado caso quién los había tomado, en qué parte del hospital se encontraban, quién era el último de los que había usado, entonces poder hacer una trazabilidad respecto a su uso, ¿no? Otra cuestión también orientada en logística hospitalaria estaba el hecho que también es algo de donde pues
quiero que seguramente vamos a ir allá más con otras preguntas, es el hecho de no solamente hacer ese movimiento. Por ahí también había en estos proyectos uno que nos llegó acerca de cuál era la identificación tanto de pues los bebés recién nacidos. Había un proyecto interesante de un empresario que quería identificar acerca de pulseras para que justamente en esa situación de que cuando nacían, pues no haya estaciones de que pues lamentablemente se los podían robar, ¿no? Entonces también algo relacionado con la seguridad y el manejo de la información, pues tenía que ver con ciertos aspectos de logística dentro de instituciones hospitalarias. También otro de ellos en los que he estado ha sido respecto a expediente clínico, cuestiones de diagnóstico, de cómo está el paciente para poder orientar y en función de esto pues establecerle ciertas citas, ciertos usos de espacios médicos y también de equipo, de cuánto se puede estructurar, ¿no? Otros también han sido orientados a transporte de estas unidades, tanto para hacer puntos intermedios, que podríamos llamarles hubs, para que los pacientes pudieran llegar a estos lugares y a partir de eso poderse mover a los centros hospitalarios, tal vez de nivel 3 o de nivel 2, es desde lugares, que pues tienen una condición de pobreza un poco marcada, ¿no? Entonces se intentaba con esto ayudar y que pues en cierta manera pues ese trayecto sea no que tanto pueda afectar a la salud de ellos incluso cuando tengan que moverse, ¿no? Eso por mencionar alguno de ellos y seguramente podré explayarme a lo largo de otras preguntas con otros más, ¿no? Y también, perdón, por lo de la UNAM, eso era anteriormente, en la UNAM, ahora ando, pues ya es parte de nuestra labor dentro de la misma universidad, pues hacer los puntos de proyectos, ¿no? Pues hacer ciertos proyectos. Ando desarrollando un proyecto para el esquema PAPIME, que es de la mejora educativa, respecto a un manual de identificación de oportunidades de negocio. Y tiene que ver un poco con el punto de logística, en el hecho de ver desde el punto de vista global, con la información y con lo que pudieran ser buenas oportunidades de negocio a partir de estas entidades, de estos usuarios, y incluso de estos médicos que puedan tener una relación directa con alguna necesidad o algo que el transporte, ya relacionado con el siguiente proyecto que se está pensando desarrollar en otro esquema que es PAPIT, que es Innovación Tecnológica, que pueda hacerse para que ellos hayan una telerehabilitación pues a distancia y que obviamente se reduzca esa movilización, hablando de logística hospitalaria, de los mismos pacientes a las instituciones, ¿no? Entonces, también, más allá, quiero que se entienda un poquito más acerca de esa definición que empecé de logística hospitalaria, que es ver desde el punto de vista pues holístico, sistémico, todo lo que pasa, todo lo que se relaciona al movimiento, al flujo de entidades, pacientes, dentro de una institución de salud. O sea, bastante variado, bastante aplicado. Okay. Sí, un poquito. Y lo que falta, ¿no? Pero ahí vamos. Claro. Y justo al respecto, ya sea en algún proyecto en particular o en general, ¿cuál ha sido el mayor reto que se encuentre alguna vez o en repetidas ocasiones y qué hace al respecto? Bueno, creo que como retos, creo que desde el punto de vista profesional o humano incluso, siempre los tenemos, siempre nos vamos a topar. A mí me pasa desde que empecé pues, la formación, mi licenciatura, ahorita que hablamos de esta licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, y luego pues, me he ido moviendo. Yo soy originario de Perú. Entonces, pues ya al mudarse a otro país como es México, ahora ya soy mexicano, pues ya es un reto, ¿no? De por sí negarse y pues bueno, estar en este gran país, que lo cual agradezco, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista profesional, lo tuve acabando el doctorado, pues meterme en temas de transferencia de tecnología e innovación que en ese momento, pues, conocí un poco, ahora ya los manejo un poco más en temas de propiedad intelectual, en temas de transferencia de conocimiento. Entonces, pues han sido con capacitaciones, han sido con meterse al desarrollo, han sido pues con estudiar. Al final, estas labores que uno tiene desde alumno, que es en el caso de algunos de los que nos puedan estar escuchando, pues tiene uno que meterse y estudiar, revisar, preguntar, orientarse, pues apoyarse en la gente que sabe, ¿no? Entonces, ha sido siguiendo esta línea. Y ahora que estoy entrando a esta área
logística hospitalaria. De repente me toca también, más en este proyecto que estamos ingresando, que hablo de la telerehabilitación, pues me toca interactuar con otros colegas que de verdad, pues sí, son totalmente especialistas dentro del área de ingeniería biomédica, podría decirlo, ¿no? Entonces, es otro reto para mí, del cual pues conocía pues muy poco, pero bueno, pues, nos estamos empapando, entrando, para que al final, creo que desde el punto de vista, pues, multidisciplinario es lo que da valor a una organización y en especial en este caso para los estudiantes, ¿no? Por ahí pues podrán tener algunos otros profesores, algunos otros colegas o incluso conmigo mismo y pues más o menos van tomando, que es una recomendación a los alumnos, pues lo mejor que les pueda dar cada uno profesor desde su propio punto de vista, ¿no? Y de la información que maneje cada uno de ellos. Entonces, pues retos han sido pues ir aprendiendo, incluso moverme de esta parte académica que te mencionaba para luego pues hablar con empresarios. Es una situación diferente de lo que es en el punto de vista académico, ¿no? Y que incluso pues lo vemos con los propios alumnos, ¿no? El hecho de poner ya un pie afuera de la universidad, pues la situación cambia totalmente, ¿no? Entonces, muchas cosas que uno daba por hecho en la misma universidad, pues no suceden en el punto de vista laboral. Entonces, el poder entender eso y sobre todo desde ese punto de vista, pues poder apoyar a los alumnos en el cual pues tengo la situación o la oportunidad de interactuar con ellos, pues es algo que yo les puedo agregar o les puedo contar. Claro, sí, siempre hay que como estarse adaptando, ¿no? Y justo me gustó que mencionara esto de ser multidisciplinarios. Creo que es algo que da mucho valor agregado y que no se enseña tal cual en la escuela, vaya, no hay una clase. Y sí, bueno, justo ahora que estamos hablando de proyectos, me gustaría que nos platicara quizá de algunos proyectos que, si bien no ha trabajado, los ha visto y sea de logística aplicada y que, si bien es hospitalario, o bueno, aplicado a la medicina, pues no sea en un hospital como tal. Mira, hay un proyecto que a mí me llamó la atención, y específicamente en estos de la trazabilidad, enfocado nuevamente en la experiencia anterior que tuve, en donde anteriormente trabajaba. Tienen que ver con partes médicas, no necesariamente humano, hablo de la trazabilidad en ganado. Hacían un rastreo, era para una comercializadora de carne, un rastro de esos que se dedica a importar, y a partir de las vacunas, a partir de la alimentación, pues podían ellos medir estos niveles, y si la memoria no me falla, el famoso clenbuterol, me parece, que incluso en algunos momentos estaba hasta ciertamente penado para los deportistas o cuando se hacían análisis, ¿no? Entonces, hacían trazabilidad de la carne, del ganado, a partir de las vacunas y todo. Entonces, eran dispositivos que llevaban esa información acerca de los cuales, pues, uno podía tener cierta certeza respecto a este ganado, pues, qué alimentación, qué vacunas, toda su especie, entre comillas, de expediente clínico ha tenido, ¿no? Entonces, es un proyecto que me tocó estar en su integración y que, pues, seriamente ahorita con lo que estás comentando, pues, me viene a la mente que podríamos hacerlo en algo que todavía no se ha llegado a determinar completamente en México, que es relacionado al expediente clínico. Y hasta me atrevo a decir por ahí a nivel mundial. Alguna vez asistí a una charla que hablaban acerca del expediente clínico y pues manifestaron el caso, y si no estoy dando mala información, que pues en Inglaterra habían tenido muy buenas experiencias para luego pues rechazar completamente, ¿no? Porque no había una integración de todos los sistemas y de toda esta información. Incluso en Estados Unidos también mencionaban que por allá pues todo se maneja con este famoso número del Seguro Social, ¿no? Y todo está integrado en esto. Pero también no hay una parte de hacer ese rastreo y que pues casi pudiéramos tener también esa trazabilidad para que incluso si lo queremos mezclar con nuevamente con información y para esos tiempos, pues saber si uno es más propenso o no a ciertos padecimientos y en función de eso, pues ir sabiendo qué tipo de medicamentos incluso debo de tener, puedo contar con ellos, qué tipo de instituciones y pues todo eso lleva a movimientos, a procesos que nuevamente caen dentro de lo que es la logística hospitalaria, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuestiones de la información y eso es un ejemplo que podría, pues podría mencionar que no necesariamente están dentro del área de un hospital, pero que podríamos aplicar para esta parte que se quiere indagar, ¿no?
Sí, bastante. Y justo nos preguntaban también en qué sector usted cree que haya más potencial para los del módulo, los de logística hospitalaria, o bien en qué estados, porque se tiende a ser como sectorizada las actividades, ¿no? Por estados. Ajá. Bueno. Pues por estados, y nuevamente por esta experiencia que traigo, por ahí de repente no quiero verme tan tendencioso, pero bueno, pues al final, pues cada quien habla de lo que ha pasado, ¿no? De repente en unos años estaré viendo esta plática y diré, híjole, pues bueno, tenía que modificar, ¿no? Pero en este momento creo que podría moverse para el sector de tecnologías de la información. Veo ahí una gran oportunidad que, si se sabe complementar, incluso poder indagar sobre sistemas de gestión informática aplicada a la logística en hospitales, es un punto en que se puede llegar a incidir. Porque es a partir de esto, de la información, de los cambios, de toda esta serie de procesos que se conocen y pues que incluso pueden llegar a determinar cierta variabilidad, en el cual pues un ingeniero en sistemas biomédicos puede dar una serie de alternativas para solucionar ciertos problemas, ¿no? Entonces, por ahí la parte del sector, pues yo lo entraría ahí, y justamente dentro del punto de vista de salud, en otro sector, pues está también la parte de transporte. Ya mencionábamos respecto a estos movimientos, incluso hay una serie de alternativas. Aquí mismo en la Ciudad de México, no sé si este gobierno, me parece del anterior, estaba implementando el hecho de hacer estas motoambulancias, si las puedo denominar así, donde era pues tener una situación muy cercana para poder apoyar a algunas situaciones que eran pues de primerísima necesidad y de urgencia, y en el cual en esta ciudad, pues a raíz del tránsito que se provoca, pues de repente está muy difícil, ¿no? Está muy difícil y pues se quería dar una atención primaria, ¿no? No tenemos aún una legislación como tal, se está trabajando en ello respecto al uso de drones, pero también podría ser una solución que en una ciudad pues avanzada como esta podría llegarse a implementar, ¿no? Entonces yo pensaría de primera mano en cuestión de la información y en el poder trabajar junto de ella para este tipo de situaciones. Y en otra, también me tocó trabajar en esta parte, y creo que tiene que ver un poco tendencioso. Ahí sí, de repente, pues ya me podría ver muy exagerado, pero no quiero dejar de decirlo. Estaban haciendo plataformas educativas, ajá, y ahora fíjense, ya no retomé, digo, porque ya era una empresa y pues no. Pues obviamente guardaron la confidencialidad, pero querían hacer una plataforma para manejar el bullying en las escuelas. Entonces, tiene que ver con la parte de salud, tiene que ver con la parte de los manejos, tiene que ver con una cierta logística, incluso de los temas que se están trabajando, no necesariamente en hospitales, pero sí tiene que ver con afectaciones en la salud dentro de lo que es el sector educación, ¿no? Entonces, en esos sectores creo que todavía podría indagar. A partir de proyectos, a partir de interacción, pues un ingeniero que en sistemas biomédicos que se quiera dedicar al punto de logística hospitalaria, ¿no? Principalmente en la parte de manejo de información. Ok, no sabía que ya se estaba como indagando acerca de los drones aquí. Había visto que había un proyecto en una universidad, no me acuerdo, en la Universidad de Delft, sí, y hasta ahí me había quedado, sinceramente. Y bueno, respecto a una pregunta que como tal nos hicieron, me gustaría preguntarle ahorita que pues mencionó el sistema de salud, y es, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve para el futuro del sistema de salud en México? Y nos preguntan en particular en materia de telemedicina y de la unificación del sistema de salud, IMSS, ISSSTE, etcétera, etcétera. Ok. De la telemedicina, pues ya mencionaba esta telerehabilitación. Por ahí sí le veo, y bueno, estoy dentro de este proyecto que vamos a someter. Entonces, creo que pudiera haber buenos resultados. Ya veré con los resultados que se plantean. En la cuestión de adquisición de la tecnología, pues vamos a plantear que por ahí sea cuestiones de locos y muy asociados a lo que es pues la realidad, ¿no? De repente lo que nos ha topado, y al menos desde el punto de vista personal, es que siempre intentamos hacer tropicalizaciones, ¿no? O por ahí usar ciertos equipos, dispositivos, incluso sistemas de información que pues funcionan en otros países, que tienen otras
serie de características, pero que pues de repente a nuestra situación como mexicanos latinos, pues no son del todo eficientes, ¿no? Entonces sí podríamos pensar que por ahí la telemedicina dentro de ese punto en específico de la telerehabilitación, pues pudiera implementarse. Un reto que vería ahí es pues tener esta ciudad totalmente conectada, ¿no? Se han hecho esfuerzos, hay que reconocerlo, del gobierno, incluso por tener internet en todos lados, pero a veces tenemos que el ancho de banda y pues la cantidad de información que se está manejando es totalmente pues alta, ¿no? Incluso en algunos casos, estos expedientes clínicos que voy ya entrando en la segunda que mencionabas, pues manejan una cantidad de información que quiero ver, no sé si de repente alguno de los que está escuchando pues ha hecho algún análisis en el laboratorio Chopo, ¿no? Y tiene una especie de expediente clínico pues orientado a que uno pone user password y pues le da la información si tiene una radiografía y pues de repente eso también permite pues la portabilidad en la información ante algún otro médico o algo y que se puedan hablar esta serie de sistemas informáticos, ¿no? Entonces por ahí creo que sí hay un punto de incidencia y pues será el poder demostrar o el poder tener esto pues para poder reducir esos movimientos que al final pues en esta época de pandemia pues mira, tenemos ya que empezar a ver qué puede suceder. De repente no lo teníamos tan pensado, pero esto sí nos va a hacer reformular muchas cosas que ya dábamos por hecho, ¿no? En la parte del expediente ya mencionaba en esto de intentos desde el punto de vista privado, pero pues yo creo que todavía va a demorar un poquito en el hecho de que todos los sistemas pues se puedan hablar entre sí, ¿no? Ha habido un intento, creo que en esta parte del expediente, me parece que eso es más sectorizado en la parte del estado. Creo que, si no recuerdo, Baja California es el estado que sí estaba manejando lo del expediente clínico y quería aplicarlo en todos sus ciudadanos. Espero no estar dando mala información, sino perdón. Pero quería indagar dentro de que todos los pudieran usar, ¿no? Aquí esta parte, pues el mayor intento que se hizo fue con el CUR, pero pues vemos que del CUR pues no se habla con... de repente con el SAT y de repente pues no se habla con el número del Seguro Social. Entonces, eso también es un tema de interacción y si llegaran a hablarse, pues siempre nos entra el temor pues en el hecho de decir, híjole, ¿y pues por qué quieres mi información, no? ¿Y por qué? ¿Cómo la vas a usar? ¿Qué vas a sacar de eso? Y pues ahí somos un poco reacios en eso, al menos en la parte de la información, pero de repente pues sí soltamos información para aplicaciones gratis y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el poder definir o establecer cómo debería de ser esta manera o este manejo de datos, pues sí nos puede llevar a una integración o unificación entre todos estos sistemas para que se pudieran llegar a hablar, que de veras sería algo importante desde una simple alergia, ¿no? O sea, desde que algo podríamos detectar o detener, oye, pues soy alérgico a la penicilina, ¿cómo sé si te encuentro? ¿Qué debo de...? Esas cosas de esas que de repente alguna información va en el celular y tú lo puedas checar, o que se han hecho intentos de algún brazalete o algo que te pueda indicar, pues deberían de ser más de una manera. Pero creo que yo voy a mucho incidir si hay un apoyo del gobierno para que se haya específicamente una base de datos integral con la información en materia de salud, incluso pues para prevenir esas cuestiones de diabetes, de obesidad, de problemas cardíacos que nos afectan, creo, a todos, ¿no? Sí, claro, el uso de la información es súper importante. Bien, pues ya hablamos acerca de proyectos que ha observado, proyectos en los cuales usted ha trabajado. Y bueno, me gustaría preguntar, y de hecho es una pregunta que nos mandaron bastante, respecto a lo implementado ya en el mundo, el estado del arte, ¿cómo nos encontramos aquí en México como país, y cómo cree que la logística pudiera ayudar a mejorar ese estatus? Honestamente, pues estamos aún en una etapa incipiente, debo de decirlo. Todavía estamos en la parte de que casi casi nos enteramos que hay que arreglar algo porque pues hay problemas, ¿no? Entonces, lo que se busca pues casi siempre es minimizar esos problemas y si pues vamos, faltan sillas de ruedas o faltan camillas o faltan ambulancias, pues cuántas faltan, ¿no? Todavía no hay un proceso de querer mejorar un desempeño del hospital y si en dado caso, pues que sea más a largo plazo. Considero que incluso en algunos
No todos, eso sería parte de poder analizar. Digo, en lo personal todavía no he estado tan de cerca con las instituciones públicas. Sé que algunas instituciones privadas sí hacen esta planeación de las entradas, salidas, el manejo tanto por áreas, en el primer piso qué tipo de atenciones se van a dar, en el segundo cómo va a ser, dónde tienen productos o registros de riesgos, de riesgo biológico que se deban de separar, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una cierta planeación para que los procesos se den de manera eficiente. Repito, en la parte pública desconozco, estaba pues buscando un poco de información justamente respecto a esta plática y pues me encontré que hay una... hay lineamientos de implementación de centros de atención temporal COVID-19 y hospitales móviles, y lo cual pues yo tomo, es bueno, es parte del gobierno de México que lanzó esto, hay unos planos, hay una serie de información, digo, está con ese título lo pueden encontrar en internet, está cuánto tienen que tener incluso dentro de las características, cómo deben de ser las camas, cuántos desechables deben de utilizarse, laboratorios, etcétera. Entonces, eso me lleva a pensar que de repente hay un cierto acercamiento en que, al menos desde el punto de vista pues, gubernamental, se pueden acercar a hacer una correcta planeación para que efectivamente una institución, y al menos en este caso de hospitalaria, pues se pueda manejar, ¿no? Sí hubo algo no tan detallado, por ejemplo, cuando se hizo esto en el centro Amex, sí, más por el flujo de los pacientes y todo, pero por ahí que haya sido un trabajo más determinado casi siempre es por el que realiza la atención, que es el médico, ¿no? Todavía faltaría tal vez apoyarse un poco más entre lo que es, desde el punto de vista de ingeniero, de ver problemas, de solucionar, donde nosotros podríamos tener, nosotros los ingenieros en sistemas de médicos, podríamos tener una interacción un poco más detallada, pero creo que es parte de ir presentando soluciones, tanto en la parte de proyectos o en algo que se nos permite indagar, ¿no? Inicialmente nos van a buscar para resolver problemas de logística, de movimientos, y después ya tendremos que ir ganando un poco de cómo quisiéramos planear incluso pues, distribuciones, llegadas, tiempos de atención, de servicio, hacer pronósticos, establecer la parte de citas por internet, etcétera, ¿no? Todo eso ya podríamos, dentro de la carrera, pues poder atacar, pero es cuestión de ir dando un poco más a conocer, al menos esta parte de lo que es logística hospitalaria desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Porque por ahí hay otras carreras dentro del más relacionadas a lo que es la parte médica, que son administración de hospitales, y esto no es administración de hospitales. El ingeniero en sistemas biomédicos que tiene orientación de logística hospitalaria, una de sus labores podría ser administrar hospitales. Pero no necesariamente, podría indagarse en otras partes relacionadas a lo que son los procesos de poder hacer funcionar eficientemente respecto a las capacidades de salud, de atención, de recuperación de cada uno de los pacientes. Yo interpreto lo que nos menciona sobre diversificar el conocimiento que tenemos y cómo lo aplicamos en lo que observamos. Y bueno, esto me hace recordar una de las preguntas que nos mandaron y es ¿qué tipo de consejos nos daría para abrir nuestra mente, ya sea en la identificación de problemas o bien en encontrar una nueva solución, en tomar un curso, un diplomado? Del punto de vista, lo quisiera llevar más a un plano personal y es así como me ha funcionado, pues creo que siempre, y esta labor vuelvo a dirigirme a la parte de ingeniero, pues casi siempre ver problemas, ¿sí? Y tratar de ver, analizar el entorno donde están, identifiquen problemas y cuáles de ellos puedan ser relacionados con la ciencia y la tecnología, ¿no? Que es parte de la definición de lo que hace un ingeniero, ¿no? Entonces, a partir de esto, si por ahí entendí bien la pregunta respecto a estas labores, incluso de investigación que se puedan relacionar, pues está en el hecho también de plantear soluciones, de plantear hipótesis que puedan llegar a dar una solución a este problema identificado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si estamos dentro del área de sistema biomédico, dentro de la parte logística hospitalaria, pues de repente yo podría entrar a un sitio de atención pues primaria, a un sitio de emergencias, a un sitio de atención de ciertos análisis clínicos, ¿no? Y ahí está ya viendo, bueno, aquí qué podemos mejorar, aquí qué podemos establecer, aquí en la parte de las llegadas y
atienden, hay una mejora ahorita con lo que son los turnos, pero de repente pues no está el personal adecuado, pero sí, ¿quién tiene urgencias, prioridades? Muchos de estos temas los vemos dentro de la misma carrera, pero también les pueden servir para llevar un poco más allá, y es parte de lo que hacemos, al menos en el personal, de lo que me gusta hacer, que si les llevo a los alumnos, pues vayan y vamos, de repente yo les puedo poner un caso en un libro que está bien estructurado, detallado, pero si les digo, vean ustedes en sus realidades, cuando visiten, cuando salgan, cuando establezcan en la calle y tratan de identificar problemas que a través, bajo ciertas técnicas, los vamos a ir desmenuzando, estableciendo ciertos factores y sobre ellos, pues plantear soluciones mediante técnicas que pueden ser orientadas para resolverlos. Y a partir de ello, pues realizar experimentos, tener análisis, información y sobre todo, pues poder documentar esa información detallada, ¿no? Entonces, creo que si por ahí va la pregunta que me hacías o que te hacían alguno de los que comentaba, pues era en el hecho de poder tener ese factor, pues como ingeniero mismo creo que lo tenemos de pues estar siempre viendo situaciones que algo se pueda mejorar, ¿no? Es parte de lo que nos define, que incluso si vamos por ahí esos tiempos de preparatoria, pues de decir, oye, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, ¿no? Es seguir con ese mismo enfoque para incluso la parte laboral que sí nos puede ayudar mucho. Bastante relevante esta pregunta, justo porque, bueno, sabemos que ha tomado bastantes diplomados en cuestión de emprendedurismo o innovación, y me parece importante que le comente a nuestros compañeros, a los que nos están viendo, cuál ha sido su experiencia en justo esta parte de innovación, emprendedurismo, y sobre todo me gustaría ligar esta pregunta con algo que yo he observado, y es esta pelea, quizá, que muchos estudiantes pueden tener entre el emprendedorismo y la investigación. Vaya, hay muchos que dicen, quiero ser investigador, investigadora, y no quiero ir a una empresa. ¿Qué consejo le daría a ambas partes y de qué manera cree que es importante que se liguen estas dos partes? Bueno, de hecho, no las veo, sí entiendo el comentario que, o hacia dónde lo quisiste enfocar con la palabra, y yo le pondría hasta comillitas de pelea, ¿no? Sí, de repente pareciera que están en una posición, ¿no? De que si no soy blanco, soy negro, ¿no? Yo a lo largo de esta experiencia y esas capacitaciones, de veras ya, al menos en lo personal, empiezo a ver un poquito diferente, ¿no? La única diferencia que habría entre, por ejemplo, ser emprendedor, y a mí me gusta usar más la palabra emprendimiento que emprendedurismo, y bueno, es un poco esa definición, ¿no? Pero bueno, entre ser emprendedor y ser investigador, y bajo los lineamientos que estás comentando, y de repente para que se pueda entender más, es que el investigador muchas veces pues está dentro de un centro de investigación, principalmente, ¿no? Y lo tenemos muy dentro de ese punto, ¿no? Entonces cuento con todas las alternativas, cuento con todo, mi laboratorio, cuento con todo, materiales y equipos y a condiciones normales y a temperatura, y todo lo puedo controlar y puedo hacer y puedo realizar, y si fallo el experimento, pues ahora modifico la hipótesis y vamos, aplico el en cierta manera el método científico, ¿no? Eso es lo que nos dice un investigador, y de repente pues pueda decirse que hasta es controlado y que pues tiene hasta las de ganar, también me atrevo a decir eso, pero pues no, también tiene sus puntos de vista, ahora que también me toca estar en la parte de ser investigador, tiene todo y de repente algunos colegas si se van a ver esta entrevista, pues saben lo difícil, lo arduo que es ser investigador. Entonces, de contraparte, ahorita con este término de pelea que usabas, pues yo le vería que la diferencia con un emprendedor o estas cuestiones de emprendimiento es que también es un investigador. Solo que la única diferencia de este emprendedor es que su laboratorio, donde él puede controlar, pues es el mundo exterior, es el mercado. Tan simple como es. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cree? Y lo voy a poner desde el punto de vista, pues un poco básico para darme a entender, ¿no? Pues él ve que en la esquina pasa mucha gente, pues ve que de repente es aquí por el World Trade Center y pues camina y que es de mañana y ve caras cansadas y dice, pues debería de vender café, ¿no? Y debería de vender esto. Ve una problemática y ya está pensando en una solución. Muchos de los emprendedores hacen eso. Ve una problemática y dan una solución. Problemática, solución. Y dice, ¿será cierto? ¿Y solo vendo café? Bueno, pues empiezo a vender café.
Oye, y el que viene del café no tendrás chocolate, o no tienes, le puedes echar tantita leche, o no tienes, y bueno, pues oye, entonces, ¿qué hago con esto? Pues de repente, oye, no tienes un pan dulce, oye, de repente no tienes una baguette. O sea, es de repente muy, muy, muy básico con este ejemplo que doy, pero quiero darme a entender con esto, de que va descubriendo poco a poco, y es una situación pues de iteración en encontrar ese famoso negocio o ese modelo de negocios que a él lo lleven, porque lo que la motivación de muchos emprendedores, entre algunas otras, pero principalmente es decir, pues quiero ser mi propio jefe, quiero tener mi propio dinero, no quiero tener horarios, etcétera. Pero para llegar a eso, de veras es un camino muy, muy, muy largo, pero que no debe de ser tedioso. Eso también es, hay ciertas cuestiones, y no me quiero meter en temas de emprendimiento, digo, por ahí, sí he llevado algo de eso, y también si por ahí algunos alumnos que se dediquen a este modo quieran ahondar un poco más, pues yo con todo gusto ahí me encuentran en la universidad, ¿no? Pero sí, él está descubriendo a partir de esto, a partir de ese laboratorio gigante, hacia qué se quiere dedicar y cuál es ese producto final. Entonces también empieza a hacer sus prototipos, como lo haría un investigador. También empiezas a hacer qué es lo que quiere el cliente, qué es esa parte final. Tal vez de repente la gran diferencia, y por lo que ahí es, entiendo, entra esta palabra que utilizabas, Elea, es que pues este emprendedor de repente, en algunas características que no analiza bien o que no define bien una hipótesis o incluso el problema, ¿sí? Porque de repente pues él dijo, oye, pues aquí pasa mucha gente, ¿no? Pero pues ¿sabes cuánta gente pasa? Pues dos veces, ¿sí? Dos veces, 2 meses al año. Bueno, él ya hizo una inversión, él ya contrató, él ya compró, él ya pidió la herencia de sus papás, de sus abuelos, se endeudó y todo, y pues a la mera hora, pues no era lo que pensaba, ¿no? Y también parte de esta pelea y de estos conceptos es que, pues sí, el emprendedor siempre tiene que echarle ganas y siempre tiene que estar y pues todo animado y las historias de éxito que escuchamos de, pues casi, casi dormía abajo del puente y de repente, pues ahora soy, tengo esto, recién estaba leyendo la de del famoso Kentucky Fried Chicken, que hablaba pues del coronel Sanders, ¿no? Y que a los 88 años recién descubrió a qué quería hacer y la receta de su pollo. Entonces, vamos, ya no tiene por qué ser tedioso a eso, güey. De repente sí, largo, sí, es una cuestión, como digo, de iteraciones, pero de llegar a esto. Entonces, retomando de lo que comentabas al inicio, ¿qué consejo le daría, pues, si quieren dedicar uno al otro? Tan simple como hacer lo que les gusta. Pero de repente sí es difícil, y yo creo que soy una de las personas que puede decir que sí, pues a lo largo que he ido cambiando casi de orientación desde lo que inicié, bueno, en lo que estoy ahora, ¿no? ¿Qué me gusta? Pues sí, muchos jóvenes a cierta edad, pues sí, sí me gusta tener mi propia empresa, pero también quiero ser investigador. Depende en qué características personales. Yo lo veo tan simple incluso pues, hasta el hecho de hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, algunos, pues sí, compañeros tuyos, digo alumnos, pues ya quieren titularse por promedio, con un diplomado, con alguna cosa, y pues dejan de lado la tesis porque, ay, la tesis, ¿no? Ay, pues no quiero, y hay muchas opciones y está bien. O sea, al final yo veo que todo está bien. Pero si por ahí ya tienes esta cierta orientación de que, pues, ay, esto, de repente la investigación no es para ti. Y no tiene por qué ser para todos. Al final, si encontramos bien lo que queremos hacer, lo que nos da corazón, pues podemos indagar en diferentes áreas del desarrollo de las carreras. Entonces, ¿qué características? ¿Qué consejo? Perdón, pues hacer algo que te guste, si de repente te gusta más en la parte de trabajo o quieres seguir estudiando, especializándote, pues sí, dedícate, haz una tesis en la licenciatura, vete a una maestría en la UNAM, en el extranjero, digo que son jóvenes, aprovechen en viajar, en otro idioma sería lo excelente, por ahí pues también si puedes, haz un doctorado, y pues sedíquete dedicando a la investigación, sobre todo para tener una cuestión de controlar, ¿no? De controlar la solución, que sería la única diferencia que vería entre emprendimiento y la parte de investigación. Los investigadores pueden controlar un poco más esa solución, a diferencia de los emprendedores que pues sí es un proceso. Pero pues sí, al final, pues también pueden acercarse a nosotros, ¿no? De repente alguna plática, algún consejo que les podamos dar, yo, otros colegas, otros profesores de la UNAM, pues, y por ahí encontrar cierta inspiración, ¿no? De repente, cuando somos jóvenes, el escuchar a alguien mayor decir, ah, bueno, pues mira cómo le fue. Y pues pasan dos cosas, ¿no? Ah, mira, sí quiero ir como él. O
híjole, pues por ahí no quiero ser, ¿no? No me quiero ver a los 40 años así, no. Y casi, casi dime lo que has hecho para que yo no lo haga, ¿no? Y ya no me vea como tú, ¿no? Todo eso es válido, y más cuando están a cierta edad de jóvenes. Sí, justo eso, tomar modelos a seguir, yo me identifico completamente con esto. Y bueno, para ir cerrando, pues creo que es bastante adecuado este momento para que nos digas si tiene alguna recomendación para las futuras generaciones de la carrera en general o del módulo de logística hospitalaria. Y sobre todo, también en cuestión de la curiosidad que pueden sembrar y que deberían seguir fomentando en logística hospitalaria, en qué tipo de aportaciones pueden dar a toda la investigación de operaciones. Bueno, si están interesados en cursar el módulo de logística hospitalaria, yo creo que sí. Ahorita comentaste acerca de un hecho importante, que es la investigación de operaciones. Es algo que les va a ayudar a encontrar las técnicas que justamente poder pues, mejorar, optimizar, incluso ahí está, vienen por ahí los nombres de esas materias de este módulo, que son investigación de operaciones, optimización de operaciones, y por ahí la que conlleva un poco más, que es planeación de recursos, ¿no? Sí, son esas técnicas para encontrar soluciones, para incluso poder delimitar ciertas problemáticas. Si les gusta en esta parte lo que son los números, y obviamente pues manejar procesos, tomar datos, ver información, ver la parte de calidad, ver la parte de proyectos, es casi el módulo que se compone para lo que es logística hospitalaria, y que de repente no está tan pegado, pero yo sí les recomendaría que sí, por mucho que estén tomando este módulo de logística hospitalaria, sí lleven al menos una. Y me atrevo a decir esto, aunque sea alguna materia pues básica, por así decirlo, de otros módulos. Porque la verdad, lo importante y lo que estoy queriendo compartirles es esta parte de integración, o desde este punto de vista pues multidisciplinario, ¿no? Entonces, pues si de repente ya trabajando, estando a cargo de la planeación de ciertas operaciones o de cierto desarrollo dentro de un hospital, pues si nos van a hablar de ciertos dispositivos médicos, pues sepamos más o menos como de qué nos están queriendo decir. Si nos quieren hablar acerca de conceptos de biomecánica, pues también sepamos cierta interacción. Si por ahí viene un médico a decirnos respecto a cómo hace cierto tratamiento, pues también sepamos en qué situación nos encontramos y pues podamos tenerle un análisis más cercano en la problemática que nos estamos enfrentando y que queremos resolver, ¿no? Entonces, si por ahí estos temas son de su agrado dentro de lo que son las operaciones, dentro de lo que son los procesos, dentro de lo que son técnicas de mejora, por ahí estadísticas para poder optimizar, eficientar las operaciones, los movimientos, los pacientes, los recursos, las entidades que se mueven en instituciones hospitalarias, creo que el módulo de logística, y más allá de todo lo que he comentado en lo que se puede derivar y puede explotar, ya sea con emprendimientos en la parte de logística, las aplicaciones móviles, la bioinformática, la parte de administración de los proyectos que se estén manejando, calidad misma, pues vamos, todo conlleva en lo que se puede llegar a ir un poco más allá en el módulo de logística hospitalaria, que pues le da una cuestión pues muy, muy global para ofrecer soluciones consolidadas y holísticas en una institución de cuidados de la salud. Entonces, si por ahí es la situación, creo que estarían justamente eligiendo el módulo correcto. Perfecto. Y bueno, ya como pregunta final, esto va a ser un poquito más personal, y para contagiar a quienes nos están viendo, a quienes les gusta esto, ¿nos podría compartir, por favor, qué es lo que más le motiva a aplicar sus conocimientos justo a este ámbito? Sí, bueno, fíjate que es una buena pregunta. En la parte de motivación, pues creo que siempre me voy otra vez a lo que comentaba de como ingeniero, que uno quiere resolver lo que ve, más si encuentra problemas, obviamente. Pero en la parte de motivación, pues creo que sin meterme a las otras áreas que manifestabas importancia, sí poder ver o establecer una manera pues global de cómo se están dando ciertos procesos relacionados con la parte de médica o la parte hospitalaria, ¿no? Entonces, el poder indagar que más allá de que efectivamente de repente cuestiones médicas
y hablo desde el punto de vista personal, pudieran parecer cajas negras, porque bueno, pues ¿qué es lo que pasa en una operación? Bueno, pues ¿qué es lo que en una situación de emergencias, en primeros auxilios, pues ¿qué es lo que está sucediendo? De repente, pues sí, efectivamente uno tendría que cursar la carrera de medicina para tener un conocimiento claro de eso, pero sí uno puede indagar, más allá con estos conceptos de enfoque de sistemas de caja negra, saber qué entra, qué sale, qué características, y a partir de eso, pues poder hacer una solución que algún proyecto que pueda llevar a que eso se pueda dar de una manera indicada o adecuada, pudiendo reducir justamente los costos asociados a la realización y haciendo algo más, más eficiente, mejorar la calidad del servicio, minimizar esos errores, optimizar los flujos del sistema, poner las ubicaciones óptimas de cada una de estas salas, los turnos para cada uno de estos médicos, que de repente ahorita, pues bueno, ante la pandemia, hemos visto muchas historias de pues, médicos que están en jornadas de veras pues, maratónicas, creo que ni cuando estaban haciendo la pasantía, ¿no? Justamente por esta pandemia, pero eso en una situación normal, más allá de que sea una cuestión de pandemia, pues se puede planear correcta y adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que parte de eso es lo que me motiva el decir, bueno, pues, efectivamente no soy médico, pero bueno, puedo indagar o puedo ver desde otra perspectiva qué es lo que se está moviendo y sobre eso poder ofrecer soluciones según algunas problemáticas que se logren identificar. Claro, justo creo que ese es el punto de todo esto y no hay que olvidarlo, puede ser algo trivializado, pero es importante tenerlo muy en cuenta. Pues bueno, muchas gracias, este sería el final de esta entrevista. Gracias, y si me permite algunas palabras finales, claro. Agradecer a ustedes el esfuerzo, gracias por la plática, la verdad es buena conductora, te agradezco, hace sentir confortable de este lado, y pues también a los jóvenes que por ahí, digo, ahorita ya no está cerrada la universidad, pero seguramente ya cuando se pueda ir, pues los profesores estamos ahí. De repente es hasta grato que nos puedan llegar a visitar por si algunas cuestiones quedaron en el aire, tanto en el tema que yo manejo en los demás, ¿no? Entonces se nos pueden acercar, preguntar y con gusto les podemos dar una asesoría de repente más personalizada para cada uno de los temas que desea cada uno de los alumnos, ¿no? Y gracias por este tiempo, por esta plática y pues bueno, saludos a todos. Gracias. Gracias. Le pido, por favor, a los que nos están observando que continúen pendientes respecto a nuestras actividades. Tenemos todavía más entrevistas planeadas. Piensen en preguntas. Aprovechen, por favor, esta jornada que estamos haciendo. Lo estamos horneando con mucho amor. Y pues espero que les haya gustado esto. Muchas gracias. Thank you.